Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar. Huele a Navidad, huele a Navidad, huele a Navidad. Yo no me la sé, Diana. Ay, a mí me encanta. Se siente la alegría. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? La yaca. Ay, a mí también. La yaca, el pan de jamón. Bueno, y así comienza Arroz con Mango en Navidad. Y ahorita sí, señores, ya estamos en diciembre, se acabó lo que se daba, 9 de diciembre, así que a disfrutar, a ponerse bella. Estos días, por supuesto, hemos estado bella. Diana está guapísima. Bueno, tú también, nos pusimos de acuerdo. Gracias, nos pusimos de acuerdo, gracias a Gary Vestidos, los pueden seguir en Instagram, @ Gary Vestidos. Por supuesto, Juan Carlos está guapísimo, como siempre. Me encanta de verdad tu franela, tu pantalón, o sea, están súper in, Juan Carlos. Bueno, mi outfit la noche de hoy es gracias a Indumentuaria Design de Denise Sánchez, que por cierto la vamos a tener en la próxima parte. Ay, claro que sí, yo quiero ver esos diseños porque a mí me encanta la ropa. Te encanta lo la ropa. Lo único, te encanta la ropa. Me encanta. Ay, te encanta la ropa. ¿Qué es lo que más te gusta de la ropa? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Aquí no, es una entrevista. Aquí no pelamos nada, mi gente. Por aquí no te pelamos ni a ti. Me gustan los vestidos, me gustan las camisitas, me gustan. ¿Suelta o muy apretada? Sueltecita, para estar más cómoda. Bueno, hoy vamos a tener nos seguimos el tema. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Aparte de tener a Deli Sánchez, vamos a tener también a Tibi Sayanter, que nos va a estar visitando en El Último Negro. Y además de eso, vamos a tener a Alex Nava. Bueno, buenísimo, puro diseñador y belleza, señores, para este diciembre, para que estemos, por supuesto, con los bellos, por supuesto. Me imagino que ustedes ya están agarrando mínimo en el gimnasio. En el gimnasio, Pipi, el mejor gimnasio de la ciudad. No me preguntes cuántas veces a la semana voy. Bueno, ¿cuántas veces a la semana voy? ¿Cuántas veces? Te dije que no me preguntas. Bueno, tenemos que recordarle que el programa del día de hoy está haciendo, o estamos acá en Mediterráneo Bodegón Café, que eso está ubicado en la avenida Las Américas, en el centro comercial Terracota. Espectacular sitio donde se toma un café divino y una torta. Divino, de verdad que se les recomiendo. Para chuparse los dedos. Bueno, ya lo saben. Mira, Juan Carlos, cuéntanos, ya que está finalizando el año, ¿cuál fue el chisme que más te gustó, te impactó, te entristeció? Bueno, no sé, ¿qué te gustó más? Bueno, a mí me encantó, de verdad, en cuanto a farándula nacional, la sapiboda, la de Arán de las Casas. Oye, eso fue, botaron la casa por la ventana. Botaron la casa por la bueno, ventana. Bueno, pero es que era justo y necesario, de verdad. El civil y luego, Dios mío, todo lo demás, espectacular. Aunque me encantó mucho también los comentarios que rondaban por las redes sociales de que si iba a la Miss Mundo, de que si no iba, de que le iban a quitar el Miss Mundo a Venevisión, de que lo iban a hacer en TV. Eso fue bastante interesante. También bastante interesante. Sí, a ti que te encanta y te sabes toda la historia de las Misses. No, yo no me sé toda la historia de las Misses. Yo creo que hay personas como Julio Engelbert, por cierto, que le mando saludos desde acá, desde Arroz con Mango. Saludos, Julio. Sí, se sabe absolutamente todo lo que pasa con el mundo de las Pero Misses. Lo vamos a entrevistar, claro que sí. Claro vamos que a tener sí. aquí para que él nos cuente mejor todos los él detalles. Él no se escapa de estos arroceritos con mango. Para el programa de Nochebuena vamos a tener a nuestro querido Julio Engelbert. Mira, ¿y a ti cuál fue el chisme que más te gustó? A mí realmente me gustó mucho la nueva boda, o digamos como le pidió el matrimonio Ricky Martin a su nueva pareja. Pero creo que su nueva pareja es lo que ¿Cómo te encantan esas noticias? ¿Cómo te encantan esas noticias rosas? Ay, sí me encanta. Coloridas. Coloridas, de verdad. Coloridas, Dios mío. Pero porque no sabemos quién está más lindo que el otro. ¿No has visto el prometido de Ricky Martin? Ay, por Dios. Bellísimo. Epa, por cierto, Maluma en el video ahora lo están catalogando. ¿Qué opinan ustedes también sobre este chisme? ¿Será verdad? Ese chisme. ¿Lo están catalogando de qué, Diana? Bueno. Me estoy desayunando. De que, bueno, tuviste el video de Ricky Martin con Maluma, que además es puro derroche de físico. O sea, porque ahí no hay nada feo. Nada. Pero ni una pestaña. Nada, no hay nada. Yo, Dios mío, ¿por qué tiene pero que haber un error? Pero ustedes ni en Navidad, que la Navidad es la época de la esperanza, de hacer el bien, ni en Navidad. No, lo que pasa es que nosotras no podemos dejar el chisme atrás.
Dios mío, definitivamente. ¿Qué crees tú de eso? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, tú sabes que... ¿O no opinas a lo que dicen ustedes? Medio... Por favor, comenten en esas redes sociales, @arrozconmangotv, díganos. Tú sabes que, Vanessa y Diana, tú sabes que este es un medio donde la polémica pues crea publicidad, ¿verdad? Y los artistas pues les encanta eso, ¿no? Porque eso de una u otra manera a ellos les crea publicidad y así empiezan a seguirlos más en las redes sociales, que hablen de ellos. O sea, que es publicidad lo de ellos. Sí, yo pienso que es publicidad. ¿Será? Así como también fue publicidad lo de la polémica del Miss. Del Miss, de que si el Miss Mundo no lo iba a hacer Venevisión. O el divorcio de Angelina Jolie con Brad Pitt. Yo creo que ellos vuelven. Eso fue pura publicidad, pura farándula, mi gente. Así que agarren. Bueno, no sé, tendremos que llamar a los managers de Brad Pitt y Angelina Jolie para enterarnos mejor. Aunque el padre de Angelina estuvo comentando por allí que volvían. Esos vuelven. Aunque J-Lo y Mark Anthony. Bueno, eso fue un chisme, eso fue algo así que pica y se extiende, ¿no? El beso en los Grammys. Ay, no, pero yo te voy a decir algo. Grincha los pelitos. Ahora andan diciendo que ellos ya se habían separado antes de que J-Lo se atreviera a darle ese piquito en público delante de no sé cuántos millones de personas. Y después el hombre se dio besos con casi que toda la tripulación del avión. Eso ya estaba escondidito, porque dime tú, no le va a llegar a darle un beso y él no sepa nada. Pero dime, capaz se lo niegan. No, dime tú si yo voy a poner a un esposo mío a trabajar con su ex every day, todos los días del mundo. No. Me encanta mi inglés. Aprendiste mucho. Me encanta tu inglés. Pero mira, Vanessa y Diana, de algo que sí no fue mentira fue la entrevista que le hice yo a Mariela Cedis hace días atrás. Esto, por cierto, este material lo hice con mucho cariño para todos ustedes, así que espero que lo disfruten. Bueno, nos encontramos en este momento en las instalaciones del Centro Cultural Julio Pedro Cordero y, por supuesto, esto es Arroz con Mango TV, y nos encontramos con una de las figuras emblemáticas de la televisión venezolana y también de la radio. Ella es Mariela Cedis y bienvenida, por supuesto, a Arroz con Mango. Un placer, qué bueno que nos están entrevistando y gracias por haber venido a cubrir el show. Aquí estoy con mi compañera que estamos en eso, en el show estamos con él, Natalia Ordaz. Pero estás hablando como de Cristóbal, no de Mería, en realidad. ¿Qué dices tú? Acá mi vida es respuesta sobre la gente, pero a mí me encanta la gente. Pero ¿sabes que me gusta el frío y la amabilidad? Mira, Mariela, cuéntanos por qué este proyecto tan espectacular que trajiste para acá, para Mérida, estamos en eso. ¿En qué estamos? Estamos en cambiar un país, estamos en mejorar las cosas, estamos trabajando, haciendo lo posible para que Venezuela sea otra. Y de parte del show es analizar la situación de nuestro país a través del humor. Nosotros hablamos de la situación política, económica del país, sino también de historias personales donde la gente se conecta. Qué bueno, claro que sí. Por supuesto que Arroz con Mango tiene las preguntas que siempre se las hacemos a todos nuestros invitados. Y es a ti que gusta el arroz que dice el mango. El arroz más que el mango. Pero parece que está difícil conseguirlo, porque en la época de mango comimos un mango de arroz. Bueno, pero tú sabes que yo tengo aquí un mango que te voy a mostrar. Yo te traje un mango a ti, Mariela. Ay, pero yo estoy, mira, ando, si yo no como este mango, no termino la entrevista. ¿No? Porque ando, tú sabes, con, no sé, no, ando con un problemita estomacal, digamos. Mira, Mariela. Poder comer mango, porque con aparato comer mango. No te gusta que te queden los pelos en los dientes. No. Ay, pero qué bonito, vale, qué bello es. Qué bello eso, a nombre de Ortobén. Ajá, bueno, mira, valga la cuña. Bueno, próxima pregunta. Próxima pregunta, claro que sí. Tienes un proyecto fabuloso en el circuito éxito. Háblanos de eso. Bueno, tenemos 6 años con La Cola Feliz, a través de un radio. Primero estuvimos en Onda, a Gran Éxito, nos estamos convocando. Y nos ha calado muy bien a nivel nacional. Al principio nadie apostaba mucho por nuestro grupo porque éramos muy diferentes. Yo creo que a la gente le encanta esta combinación entre humor y política. Así como la Arroz con Mango. Así como la Arroz con Mango, igual que Natalie Conchotén. Pues, claro que sí, mira. Rapidito.
¿qué trae Univisión para este año? Huele a Navidad. Oye, pues todavía no sé qué vamos a hacer. Hay un especial que tiene un regalito que lo van a pasar pronto. Donde hay música, está la música de algo. Hemos contado con el regalo, pero donde artistas contamos los peores regalos que hemos recibido y los mejores regalos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se van a esperar? ¿Cuál fue el peor regalo? ¿Cuál fue el peor regalo? No podemos revelar aquí con el programa. Lo veremos, claro que sí. Por supuesto, tus redes sociales para que te sigan a seguir. Arroba la gente. ¿Y por acá? Saben que tienen que escuchar esta portada a las 9 de la mañana por Venevisión, el canal de Tigrito. Por Venevisión, y no, bueno, queremos volver a Mérida y espero que esta que la entrada para presentarnos varias veces. Así va a ser, claro que sí. Por supuesto, para nosotros fue un enorme honor tenerte, Mariela, y para mí, por supuesto, bueno. Mira, ¿cómo lograste que se quede ese peinado así? Bueno, son 2 horas. Por supuesto, son 2 horas de plancha, moco de gorila. Bueno, me hiciste recordar viejos años. Eso ni se consigue, chico. No hay. Bueno, imagínate, no hay arroz, pero tenemos mango, te lo vas a llevar. No, yo me lo llevo con este café, me lo comeré después que pase este drama. Bueno, despídanse, por supuesto. Por supuesto, nos incluimos arroz con mango. Es más, te voy a dar un honor. Manda comerciales, así como lo haces en Venevisión. Gracias por el honor a comerciales. Ya venimos con más este arroz con mango. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar.